queremos que todos conozcan a Cristo. Por eso, también estamos presentes en las redes sociales. Síguenos e invita a otros a que lo hagan. Comparte las publicaciones o etiqueta a tus amigos, familiares y conocidos. Síguenos en Facebook, Pastor Rosenberg Olivares. Instagram, @ Pastor Rosenberg Olivares. Twitter, @ Pastor Rosenberg. YouTube, Pastor Rosenberg Olivares. Si deseas realizar tu donación a la Iglesia Cristiana Amamos Su Presencia, puedes ingresar a la página devocionalesdepoder.org. Luego, esta te dirige al botón Donaciones. Allí te desplegarán las cuentas bancarias y en la parte inferior estará el botón Dona aquí. Este te llevará a una página externa donde debes diligenciar el formulario con tu número de identificación, valor del diezmo o la ofrenda. Luego te pedirá el correo electrónico. Debes seleccionar tu entidad bancaria y por último te direccionará a tu portal para realizar tu donación. Agradecemos la disposición de tu corazón y sabemos que Dios te bendecirá porque estás sembrando en buena tierra. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Oh Espíritu Santo, guíame en esta semana, Señor. Yo sea guiado a través del Espíritu Santo. Que en esta semana sea una semana de victoria, porque el Espíritu Santo va delante de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Porque el Espíritu Santo es el que nos llena de poder, el que nos levanta. El Espíritu Santo es el que nos llena de fe. Oh, gracias Espíritu Divino. Gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias, oh Dios, por lo que vas a hacer durante toda la semana, Dios de la gloria, porque veré tu gloria, veré tu poder. Oh, aleluya, gracias te damos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cuántos pueden dar la gloria al Señor y pueden decirle, Señor, gracias por esta nueva semana que nos regalas? Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y tu inmenso amor. Amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, gloria al Señor. ¿Y cuántos quieren alabar al Señor? Declarando que tenemos un Dios grande, poderoso, que podemos confiar en sus promesas, que en esta semana podemos estar seguros de que su bien, que su misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida. Hay veces la gente dice, ay, pero siempre hay que decir lo mismo, pero siempre hay que cantar las mismas canciones. Claro que sí, mis queridos hermanos, siempre declarar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Dios no pide nada más, sino que tomemos esa palabra, podamos creerla y también la confesemos con nuestros labios. Por eso la alabanza es tan importante, y la alabanza no solamente cuando estamos aquí en la congregación, cuando nos reunimos, sino allí en tu casa, desde donde te encuentres, en el trabajo, en el carro, cuando vayas de camino hacia cualquier lugar, allí siempre tener una palabra y una frase de alabanza a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, vamos entonces a alabar con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, bendito eres, Señor. Te adoramos, oh Rey, bendecimos tu nombre. Aguas, no me vencerás.
es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Vamos a decir, iglesia, ahí. Y hay algo muy importante, mis queridos hermanos, que no se nos puede olvidar esta semana. Lo que nosotros no podemos, Dios sí puede. Amén. Y por eso allí usted nunca se sienta a desfallecer. Nunca tire la toalla. Usted va a decir, bueno, Señor, en esta situación yo no puedo, pero tú sí puedes. Mire, esa partecita del coro donde dice, Dios es fiel, Él puede, es más.
eso. Y ese trono es sobre todo trono. Amén. Él puede sobre cualquier circunstancia, enfermedad, maldición, enemigo, lo que sea. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, declarando que Él es un Dios poderoso y maravilloso, dándole a Él toda nuestra alabanza. Aleluya. Oh sí, Señor, queremos ver manifestada tu gloria en nuestra vida en esta semana. Poder creer, Señor, que tu Espíritu Santo se derrama con poder sobre nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar. Todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh,
Bueno, y que podamos decir en esta semana esta frase, repetirla, interiorizarla, que se convierta en una realidad de nuestra vida. Amén. Le decía yo a los hermanos del otro culto, cuando venga la rabia, cuando venga así como el desespero, cuando venga la tristeza o cuando venga allí la aflicción o la preocupación, recuerde esa frase: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues déjeme decirle que es el fruto del Espíritu Santo. Y allí es donde usted tiene autoridad para decirle: ay, diablo, tú eres un mentiroso, yo ya no tengo nada que ver con eso, Cristo vive en mi vida. Amén. Así que dilo conmigo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos de gloria. En gloria te veo, oh Dios, de gloria en gloria, transformado soy por su Espíritu. Transformado, Señor, por tu Espíritu Santo, que sea tu paz, tu gozo, que sea tu amor, Señor, y tu paciencia, tu benignidad, tu bondad. También, Señor, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza gobernando nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos a diario? ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si permitiéramos que de verdad Él gobernara completamente nuestra vida? Amén. Levanta tus manos allí delante de la presencia del Señor. Y vamos a seguir declarando palabra de fe. Vamos a creer que el Dios Todopoderoso está allí. Y que aunque veamos a nuestro alrededor, como estamos viendo hoy día, situaciones difíciles allá afuera, podemos creer de que Dios tiene el control, que el Todopoderoso está con nosotros. Confiados estaremos en Él. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Tú eres.
gracias, Señor. En ti podemos confiar. Lo que hiciste ayer lo haces hoy. Vamos a declararlo, queridos hermanos, creyendo. A decirle, Señor, yo sé que tú vas a mover esas montañas en esta semana. Llámese enfermedad, problema familiar, económico. Eres tú poderoso, Señor. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. Alabamos tu nombre, Jesús. Alábalo fuerte porque Él vive. Dale la gloria al Rey, dale la gloria al Señor Jesús. Bendito Dios, bendito Rey amado. A ti la gloria, Jesús. A ti la honra, Señor.
A ti la adoración, a ti la alabanza, Padre eterno. Bendito Dios, bendito Rey. Oh Señor, glorifícate, Padre. Oh Dios mío, glorifícate, Dios del cielo. Derrama de tu gloria, Señor. Vamos a comenzar una semana que será una semana de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Todos los que están a través de la radio, del Facebook, del YouTube, toda esa iglesia virtual, toda esa iglesia presencial, Señor, tendremos una semana de victoria, de poder. Oh Dios del cielo, Señor, declaramos una semana de poder, una semana de bendición, oh Dios de gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, bendito Rey. Poderoso Dios de gloria. Grande en batalla, Señor. Grande eres tú, bendito Dios. Nos presentamos delante de ti. Vamos, preséntese delante del Señor y dígale: Padre, aquí estoy, oh Dios de gloria, alabando tu nombre. Todos los que están allá en el parque, bendícelos, Padre. Bendícelos, poderoso Dios. Todos los que están aquí en la torre, Señor, bendícelos, poderoso Rey de gloria. Que seas tú derramando tu gracia, papá. Que seas tú derramando tu gloria poderosa, Padre. Que seas tú derramando tu gracia divina, Jesús. Ahora. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío. Obra, Dios de gloria. Obra, Dios del cielo. Aleluya. Obra, Dios de poder. Aleluya. Sana, cana, raba, baba, saba. Oh, raba, baba, saba, cana, calla. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende. Poder de Dios desciende ahora, Padre. Poder de Dios quema todo yugo, Señor. Quema todo maleficio, Dios de gloria. Todo lo que no es de Dios, Señor, derríbalo, Padre. Derríbalo, poderoso Rey. Destruye, Señor, toda oposición maligna, Señor. Toda oposición demoníaca, Señor. Sea destruida, sea pulverizada ahora mismo, Padre. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras, Dios de gloria. Rompe todo maleficio, Dios del cielo. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu potencia gloriosa. Hoy necesito de ti, Señor, dígale. Hoy necesito de tu presencia. Hoy necesito de tu potencia gloriosa, Padre. Hoy necesito más de ti, Señor Jesús. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos con tu potencia gloriosa, Padre. Llénanos con tu potencia maravillosa, Jesús. Llénanos con tu poder glorioso, Dios del cielo. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Rompe cadenas, Señor. Rompe ataduras, Dios de gloria. Rompe todo maleficio, Dios del cielo. Todo lo que no sea tuyo, Señor, sácalo ahora, Padre. Derríbalo ahora, poderoso Rey. Derríbalo ahora, poderoso Dios del cielo. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se va. Se va de tu vida. Se va. Enfermedad, ruina, miseria, desgracia. Sale ahora mismo. Se va ahora mismo. Cae ahora mismo derribado. Cae ahora mismo destruido, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío. Obra, Dios de gloria. Obra, Dios del cielo, Señor. Sigue obrando, Padre. Sigue derramando de tu gloria poderosa, Padre. Sigue derramando de tu gracia divina. Vamos, hermano. Métase bajo ese fuego de gloria. Dígale: papá, te necesito. Dígale: papá, yo te necesito, Dios mío. Dígale: papá, yo te necesito, Dios del cielo. Yo necesito más de tu gracia. Yo necesito más de tu gloria poderosa, Padre. Yo necesito más de tu presencia gloriosa, Dios del cielo. Ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Deja que la gloria de Dios descienda. Deja que el poder de Dios descienda. Que se rompa todo yugo. Que se rompa toda maldición. Que se rompa toda desgracia en esta hora, Padre. Que se rompa toda atadura maligna en esta hora, Dios mío. Todo lo que no es de Dios se va. Se va. Todo lo que no es de Dios se va. Se va ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Restaura, Padre. Restaura esa salud divina, Padre. Restaura, Señor. Tú eres un Dios restaurador, oh Dios de gloria. He venido a buscarte, dígale. He venido a buscarte, bendito Dios. Restaura esa salud divina, Padre. Restaura esa bendición de mis hermanos, Dios mío. Restaura todo, Dios del cielo, Señor. Esa economía, bendito Dios. Ese hogar, esa familia, bendito Señor.
sea restaurada, sea libertada en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío, obra, 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 Dios de gloria, obra, Dios del cielo. Quema, rompe cadenas, Señor. Quema toda atadura maligna, Padre. Rompe toda cadena de maldición. Destruye toda oposición maligna, Señor. Todo poder de las tinieblas, consúmelo, Padre. Todo poder maligno, consúmelo, Padre. Consúmelo ahora. Consume ahora, Señor. Todo poder de las tinieblas, Señor, se ha consumido, se ha derribado, se ha destruido ahora mismo, Padre, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío, obra, obra, Dios de gloria, obra, Dios del cielo, aleluya, obra, Dios de poder, aleluya. Sana, calla, raba, baba, saba, oh, sana, calla, raba, baba, saba, oh, fuego, 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 fuego de Dios desciende, oh, poder de Dios desciende, oh, poder de Dios desciende ahora, Padre. Oh, poder de Dios, desciende en esta hora, Dios mío. Desciende en esta hora tu gloria. Desciende en esta hora tu gracia poderosa, Padre. Desciende en esta hora tu gracia divina, Jesús. Tu poder maravilloso, Dios del cielo. Desciende ahora, papá. Desciende ahora ese poder glorioso, Padre. Sanando, libertando, bendiciendo. Vamos, hermano. Alguien necesita una bendición. Levante sus manos, recíbala. Reciba, reciba, reciba. Reciba esa bendición. Reciba esa sanidad divina. Reciba esa liberación ahora. Reciba esa unción de gloria ahora, ahora, ahora. Señor, obra, Padre. Señor, sana, bendito Dios. Liberta, poderoso Rey. Liberta, poderoso Dios de gloria. Liberta, poderoso Dios del cielo. Quema su yugo, Dios mío. Quema esas maldiciones, Dios mío. Rompe esas ataduras malignas, Dios mío. Rompe toda plaga maligna, Señor. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se va. Se va, se va, se va. El Señor está poniendo su mano sobre ti, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre todos nosotros, hermano. Está poniendo su mano el Señor en esta mañana. Me está sanando, me está restaurando, me está bendiciendo, aleluya. Me está bendiciendo, aleluya. Me está bendiciendo, aleluya. Me está sanando, aleluya. Me está restaurando, aleluya. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la gloria de Dios descendiendo. Tu familia, tu salud, tu economía, todo se restaura en las manos de Jesús, en las manos del Señor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Dios amado. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Ahí está la unción de Dios sobre tu vida. Ahí está el poder de Dios sobre ti sanando. Ahí está el poder de Dios sobre ti restaurando. Ahí está el poder de Dios sobre ti trayendo bendición grande para ti, para tus hijos, para tu casa, para tu salud, para tu cuerpo, para tu trabajo, para tu empleo. Me está trayendo bendición grande el Señor. Se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen maldiciones ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Rey. Levanta tus manos y adóralo, adóralo, adóralo. Y recibe la gloria. Recibe la gracia de Dios. Recibe el poder de Dios ahora. Recibe la bendición de Dios ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Gracias, bendito Dios. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. 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 Qué lindo es el Señor. Bendiciones para todos, saludos en el nombre de Cristo Jesús, deseando que el Señor siga derramando la gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. Y vamos a la palabra de fe, gloria a Dios. El tema del día de hoy, el amor de Dios
siempre debe de estar contigo, siempre debe de permanecer en ti. El amor de Dios siempre debe de permanecer en ti. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia nos habla constantemente de la importancia del amor en nuestras vidas. Y cuando hablamos del amor de Dios a su nombre. Aleluya. Dice la palabra en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 16 dice: y vosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. A su nombre. Dice la palabra que nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros? Porque usted y yo hemos conocido a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es amor. Él es amor. Y Él viene a compartir ese amor en tu vida. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amor tiene Dios, y vino a compartir, que Jesús murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Así que nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Pero ¿por qué? Porque Dios es amor. Precisamente una de las cosas que Dios viene a poner a nosotros, a poner en nosotros, es su amor, lo que Él es. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que si permanecemos en Cristo Jesús, permanecemos en el amor, y Dios va a permanecer en nosotros. Aleluya. Ahora bien, ¿pero qué es el amor exactamente? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Es realmente posible amar como Dios lo hace? Es el tema que vamos a ver. Mi amigo y mi amigo, ¿qué es el amor exactamente? Primera pregunta. ¿Cómo se desarrolla ese amor en nuestras vidas? ¿Cómo se desenvuelve ese amor en nosotros? ¿Y es realmente posible amar como Dios lo hace? Mire, importantísimo estas preguntas, porque de aquí se va a desprender una gran bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Sé que hoy Dios te va a sacar de este lugar muy bendecido, tanto para ti como para toda tu casa y tu familia, en el nombre de Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Ahora bien, el amor es un sentimiento exclusivamente humano que no puede reducirse a un producto de la evolución. Más bien, es algo que proviene directamente ¿de quién? De nuestro Creador. Nosotros lo podemos leer en Génesis, capítulo número 1, versículo 26, cuando dice: Dios creó al ser humano a su imagen y a semejanza. Y dado que tenemos la capacidad de amar y fuimos creados a imagen de Dios, ¿quién más que Él podría ser la fuente del amor? Dios es amor. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿Cómo lo creó Dios? Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Luego, lo que hay en Dios nos creó a nosotros, porque somos hechura suya. Y dice la palabra: creados en Cristo Jesús para toda buena, ¿qué? Buena obra. Y una de las obras grandes que hace el Señor es amar. Diga conmigo: Jesús me ama.
Jesús ha depositado su amor en mi vida. Y ese amor se lo ha transmitido a usted, a su nombre. Una de la esencia suya, ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estamos hechos? De amor. De amor, de amor, de amor. Diga conmigo, de amor a su nombre. Pero pastor, yo no entiendo por qué entonces hay odio, por qué siento repudio, por qué siento rabia, por qué siento soberbia, por qué siento como amargura por lo que me dicen, por qué me siento desconsolado, desconsolada. No es porque haya amor, no es porque falte el amor está en su vida, sino que el amor no se ha activado. Y ese es importantísimo. El amor tiene que activarse en su vida, a su nombre. Jesús viene a nosotros y nos da mucho amor y nos inyecta de ese amor que ya tenemos, inclusive. Pero necesita que se active ese amor. Por eso es tan importante estudiar la palabra, por eso es tan importante leer la palabra, por eso es tan importante unirnos a Cristo, buscar a Cristo Jesús para que se active ese amor en su vida. Bendito el nombre del Señor. Voy a decirle algo: mientras más se active el amor de Dios en su vida, más bendiciones van a haber en ti. Más bendiciones van a haber en ti. Alábalo que Él vive. Aleluya. Así que no tenemos disculpa, porque Dios es la fuente del amor y Dios nos hizo a imagen y semejanza, y precisamente nos hizo un recipiente, nos hizo como unos recipientes propios para recibir lo que Él es, de lo que Él está hecho, y Él está hecho de amor. Por eso yo le digo tanto a la iglesia: no se fije tanto en lo que Dios tiene para usted, fíjese en lo que Dios es para su vida. Llénese de Dios. El que busca la esencia de Dios lo tiene todo. El que busca la presencia de Dios lo tiene todo. Tiene todo lo que Dios tiene para compartirlo. Bendito el nombre del Señor. Dios compartirá todo contigo. Dios compartirá todo contigo en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dios vendrá y compartirá todo contigo. Gloria a Dios. Compartirá lo que Él es. Y si comparte lo que Él es, entonces vamos a tener lo que Él tiene, a su nombre. A su nombre. Y una de las cosas que tiene es el amor. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor amor lo demostró Jesús cuando dio su vida. ¿Por quién? Por nosotros, a su nombre. Cuando dio su vida por nosotros. Ahora, Jesucristo, cuando vino a la tierra como Dios en la carne, no dejó el ejemplo, nos dejó el ejemplo perfecto del amor de Dios. El día anterior a su dolorosa flagelación y muerte en la cruz, Cristo describió el amor más grande que un humano puede expresar. ¿Qué dijo? Dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Allí demostró el más grande amor. Ahora, ¿a qué viene esto? Viene, mi amado hermano, a que nosotros tenemos que aspirar a alcanzar la altura y la plenitud del Hijo de Dios. Y no lo estoy diciendo porque yo lo diga, es que eso dice la Biblia. La Biblia dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que lleguen a la altura y a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón que perfecto. Y nosotros como cristianos deberíamos, mi amado hermano, de propender por ello, de pedirle al Señor esa meta: Señor, enséñame a amar, enséñame a dar ese amor, enséñame a dar ese amor que tú me has dado, a su nombre.
que dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1. Lea la palabra, por favor, en Efesios 5, 1. Gloria a Dios. Canta los Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios, como hijos que amados. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados a su nombre. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Mire usted, mi amado. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo hago yo para imitar a Dios? ¿Cómo haría usted para imitar a Dios? Pues nosotros conocemos a Dios ¿a través de quién? De Cristo Jesús. ¿Y cómo hago para imitar a Cristo Jesús? Si imito a Cristo, estoy imitando a Dios. ¿Y cómo hago para imitar a Cristo? A través de la palabra. La santa y bendita palabra me lleva a imitar a Dios. Dios me muestra su palabra para que yo viva conforme a la verdad, conforme a la palabra, a su nombre, a su nombre. Ahora bien, si yo me lleno de amor de Cristo, como Él es, entonces yo voy a poder vivir como Cristo vivió. Voy a poder andar como Cristo anduvo. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Que si somos hijos de Dios, andemos como verdaderos hijos de Dios. No andemos odiando, no andemos peleando, no andemos haciendo males, no andemos haciendo cosas indignas, no andemos haciendo cosas deshonestas, no andemos haciendo cosas que a Dios le desagradan. Hagamos las obras del Señor, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. No paguéis mal por mal, por ejemplo, sino bendición por bendición. Y eso va a hacer que tú andes en el amor de Dios. Eso va a demostrar el amor de Dios en tu vida, a su nombre. Muchas personas dicen: yo tengo el amor de Dios porque yo le canto a Dios tan lindo, y yo alabo a Dios tan lindo, yo le digo: papito Dios, yo te amo. Todos los días le digo: yo te amo, mi Señor. No, eso no es demostrar el amor. El amor de Dios se demuestra con una vida íntegra, con una vida recta, con una vida a la manera de Cristo, amando, perdonando, dando bendición, no pagando maldición por maldición, sino dando bendición por maldición, dando de lo que Dios nos ha dado. El Señor nos mandó a eso: da de gracia lo que de gracia que recibimos. Mire, ¿sabes una cosa, mi amado hermano? Muchas personas se dejan engañar del diablo y le dicen: Señor, pero ¿cómo hago para recibir la bendición tuya? ¿Cómo hago para recibir tu bendición? Yo no veo la bendición de Dios. Y yo le diría a esa persona: revísese si usted está entregando el amor de Dios, si usted está viviendo de acuerdo al amor de Dios, si usted está dando lo que ha recibido de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor? Cuando te hacen algo, ¿qué haces? Cuando te dicen algo que no te gusta, ¿qué haces? Cuando alguien te hizo algo que no te agradó, ¿qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Cómo vives? Ese es el amor de Dios. Allí nos damos cuenta que está el amor de Dios. El amor de Dios, el amor, que el que tiene el amor de Dios, dice la palabra del Señor, que el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor, dice la palabra, nunca deja de ser. Ese es el amor. Pero uno dice: no, sí, yo amo a Jesús y Jesús me ama y yo tengo el amor de Dios. Pero al más mínimo encuentro que tengo, al más mínimo problema que me crearon, o a la más mínima situación indeseable que tuve, resulto contestando de la peor forma, resulto actuando de la peor forma, peor que un mundano, peor como si no tuviera Cristo Jesús, o de la forma como si no tuviera Cristo Jesús, actuando como actuaba en el mundo. Ese es el amor. ¿Está el amor de Dios allí? No está el amor de Dios allí. ¿Y sabes que hay gran cantidad de cristianos que viven engañados completamente? Hay cantidad de cristianos que viven súper engañados, engañadísimos, diciendo: yo tengo a Dios, yo creo en Dios,
y vienen a la iglesia y levantan las manos y le dicen: Señor, dame aquí, dame allá, dame esto, dame lo otro, dame aquello, Señor, dame, 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 dame. Pero no tienen el amor de Cristo y salen a vivir una vida igual que un mundano, a responder como un inconverso, a actuar como un inconverso frente a las situaciones cotidianas del mundo. Y eso no es amor. Jesús quiere que usted viva una vida llena de amor, llena de Él, llena de su presencia. Jesús quiere que usted lo demuestre a Él, que reflejemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y la forma de reflejar a Cristo Jesús en mi corazón es viviendo de acuerdo al amor de Jesús. Por eso el Señor dice: sed imitadores de Dios como hijos que amados. Como hijos que amados. ¿Qué es un hijo amado? ¿Qué quiere decir eso? Como hijo amado quiere decir hijo lleno de amor. Amén. Efesios 5:1: sed imitadores de Dios como hijos que amados. Quiere decir: sed imitadores de Cristo como hijos llenos de amor. Un hijo amado es un hijo lleno de ¿qué? De amor. Un hijo despreciado o un hijo que no es amado es un hijo lleno de rabias, odios, amarguras, resentimientos, dolores. Pero un hijo amado es un hijo lleno ¿de qué? De amor. Usted es una hija amada, usted es un hijo amado por el Señor, usted es lleno de amor porque Jesús ha depositado el amor en su vida. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Aleluya. Ahora, miremos la magnitud del amor. En Mateo capítulo número 5, versículo 33 al 46, miremos hacia dónde nos lleva ese amor. ¿Hacia dónde nos va a llevar ese amor? Voy a decirle algo ahorita. ¿Hacia dónde nos lleva usted ese amor? Miremos el alcance de ese amor. Dice: oíste que fue dicho. Vaya a Mateo 5:43. Mateo 5:43. Aleluya. Mateo 5:43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover a los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hay poder en Cristo Jesús. Bien, mi amado hermano, escúchelo bien. ¿Cómo entonces nos damos cuenta que tengo el amor de Dios y que estoy cumpliendo cuando estoy dando ese amor? Por mi actitud frente a la vida cotidiana. Siempre va a haber alguien que te quiera hacer daño. Siempre va a haber alguien que te va a hablar mal. Siempre va a haber alguien que te va a indignar. Siempre va a haber alguien que te va a causar dolor. Siempre va a haber alguien. ¿Cómo nos damos cuenta que tengo el amor de Cristo? El amor de Cristo, yo me doy cuenta que lo tengo si yo perdono, si yo bendigo a esa persona, si yo amo a esa persona y pido a Dios que lo perdone y lo bendiga por el mal que me ha hecho. A su nombre, a su nombre. Eso es muy duro, pastor. Sí, eso es duro. Y mientras más lejos esté usted de Dios, más duro le va a parecer. Y si está tan lejos de Dios, le va a parecer hasta imposible hacerlo. Pero si Dios está llenando su vida todos los días, eso va a pasar. Y eso va a ser fácil hacerlo. Va a ser tan fácil que usted ni siquiera se va a dar cuenta del amor de Dios que usted comienza a dar a los demás. Este mundo está viviendo lo que está viviendo porque le falta amor, el amor de Cristo. Muchas veces pensamos: pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Y comienzo
a odiar, a repudiar, a no perdonar. No, precisamente a ti te pueden pasar muchas cosas, es para que experimentes el amor de Dios y que para que puedas prodigar y entregar ese amor de Cristo a los demás, a su nombre, a su nombre. Ahora bien, miremos entonces los beneficios de ese amor. Usted puede decir, eso es muy difícil. Mire, usted lo podrá decir, pero no es difícil si usted se llena de Dios. Si usted se llena de la presencia del Señor, Dios le va a dar a usted un corazón lleno de amor para que perdone, para que bendiga en vez de maldecir, para que perdone en vez de condenar, para que usted comprenda en vez de poner conflictos en su vida, para que usted viva la vida a la manera de Jesús. Ahora, cuando comenzamos a vivir a la manera de Jesús, eso trae un poder a su vida, y le voy a decir qué poder trae. Número uno, trae un poder sanador. ¿Sabías que experimentar el amor de Dios y practicar el amor de Dios trae un poder sanador? Sana, restaura, ¿lo sabías? Sí. Hay gente que por no poder amar y por no haber aprendido a dar el amor de Dios, viven enfermos. Viven con una cantidad de enfermedades, su estómago, sus úlceras, cánceres, muchas cosas provienen por falta del amor. Pero cuando comienzo a prodigar el amor, a dar el amor que Dios me ha dado, a impartirlo a los demás, mi amado hermano, me sano, te sanas. Hay enfermedades de tipo maligno que tienen malignidad, y muchas de ellas se van solamente con practicar el amor de Cristo a su nombre, con practicar el amor de Cristo. Miren los hogares, cuántos pleitos, cuántas contiendas se viven en los hogares, pero se dice que se aman. No, falta más el amor de Cristo en ese hogar, falta más el amor de Cristo en esa familia. Falta perdonar de verdad a esa esposa, falta perdonar de verdad a ese marido, falta perdonarlo. Escúchelo bien, solo cuando se llegan a momentos trágicos o a momentos de dificultad es que se demuestra el amor que se hay, que hay. No, perdone. Cristo perdonó y Él espera que usted perdone, porque Él le llenó de amor a usted. ¿Cuánto le perdonó Cristo Jesús a usted? ¿Cuánto le perdonó Jesús en su vida? Mucho nos perdonó. Yo no sé a usted, pero a mí me perdonó demasiado. Y yo creo que usted también le perdonó demasiado lo que usted ha vivido. ¿Y sabe por qué le perdonó? Porque lo ama, por el amor infinito. ¿Qué tanto has perdonado? ¿Qué tanto perdonas? El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. Jesús no dijo que amaras solamente al que te hiciera bien. Jesús dijo: ama a todos, ama a tu prójimo. ¿Amas a tu prójimo? Comencemos. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa. Tu esposa es tu prójimo, tu esposo es tu prójimo, tus hijos son tu prójimo. ¿Qué tanto los amas? ¿Los amas de verdad? Es delicado esto, mi amado hermano, lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Ahora, si la iglesia quiere vivir sana, debe de amar, debe de aprender a perdonar, debe de aprender, mi amado hermano, a olvidar, a quitar todo rencor, toda amargura de su vida y a reemplazarlo por amor. Nunca maldigas a nadie, bendice, bendice, bendice. Pero pastor, es que él se lo merece, ella se lo merece. ¿Así? ¿Cuánto te merecías tú cuando llegaste a los pies de Cristo? ¿Cuánto te merecías y cuánto te perdonó Dios? Todo. Todo te lo perdonó el Señor. Sabes, ahorita no hay juicio condenatorio para ti,
ni para ti, ni para ti, ni para ti, ni para ti, ni para los que están en el parque. Para ninguno hay juicio condenatorio. Para nosotros hay una absolución por amor a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes que una cantidad de problemas que están asociados a la familia es por falta de amor? Los hogares se destruyen hoy. Los hijos cogen caminos en las drogas, en la prostitución, en la violencia. Cogen caminos equivocados por falta de ¿qué? De amor. Porque no recibieron el amor de los padres. No recibieron el amor verdadero. Tuvieron los hijos y los dejaron al abandono. Y cuando llegaron a los 15, 14, 16 años, los maltrataron de la peor forma. ¿Tú crees que la delincuencia y tanta maldad que vivimos hoy día aquí es gratuita? No, eso es producto de la falta de amor. Ahora, les decía que los beneficios del amor, uno de ellos es la sanidad. Sana el alma. ¿Por qué hay tanta amargura? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué hay tanta depresión hoy día? ¿Por falta de qué? De amor. De haber recibido y de haber impartido el amor que Dios nos ha dado. El Señor viene a darte amor, pero espera que tú lo des. Y mientras más amor tú des, más amor te va a dar Dios. El segundo beneficio del amor es la prosperidad. Una persona llena de amor y que practica el amor de Cristo será una persona grandemente prosperada y bendecida aquí en la tierra. Será prosperado en todo lo que emprenda. Escúchalo bien. La Biblia dice claramente: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice la palabra del Señor: ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche, dice la palabra. Esto es amor. Y practica el amor. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A su nombre, a su nombre hay poder en Cristo Jesús. Así que un beneficio grande del amor es la prosperidad. En la casa, en el hogar donde hay amor, donde hay ese perdón, donde hay esa comprensión, donde hay esa forma buena y sana de vivir, hay prosperidad. Por el contrario, en la casa donde se discute, donde se hay peleas, donde hay pleitos, donde hay todo ese tipo de cosas que no son el amor verdadero, ¿sabe qué hay? Hay un espíritu inmundo allí metido, y ese espíritu inmundo se trae a otro que se llama devorador, y ahí falta todo. Hay hogares donde los ingresos de esa casa pueden ser 3, 4 y 5 millones de pesos y hasta más. Escúchelo bien. Pero por falta de amor, esos 3, 4, 5, 6 o 10 millones de pesos no alcanzan para nada. Siempre hay faltantes en esa casa. Siempre hay escasez en esa casa. Así ganen 10 millones. Hay hogares donde se ganan 1 millón. Los ingresos de esa casa son 1 millón, o alcanzan a ser por ahí 1.5 millones, o alrededor de 1 millón, que es el sueldo mínimo, y viven felices, y todo abunda en esa casa. ¿Sabes por qué? Porque hay amor verdadero de Cristo Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. La prosperidad no es que tanto tengas. No, la prosperidad es que tanto te falta. Si todo te falta, no eres próspero. Si te faltan pocas cosas y cada que te falte menos, serás prosperado. A su nombre. Eso es prosperidad. La gente piensa que la prosperidad es abundancia. Sí, en buena parte lo es, pero es, hermano, el que no te falte. El que no te falte. Y no te faltará nada si está el amor de Cristo Jesús, porque Jesús lo prospera todo, lo bendice todo. Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Quiero que te pongas en pie, mi hermano, en el nombre de Jesús. Propongámonos amar, a perdonar. Propongámonos a ello. Mire, mi hermano, ¿qué se gana uno toda la vida dándole lugar al odio, a la amargura, al resentimiento? ¿Qué se gana uno dándole lugar todos los días de la vida a una sed de venganza? ¿Qué se gana? Se le va la vida se pasa en un momentico. Póngase a pensar cuántos años tiene usted y cuánto tiempo usted... Póngase a pensar cuántos años tiene de vida. Y póngase a pensar, ¿le han pasado rápido o despacio? La vida se va en un soplo. La vida se ha ido rápido. ¿Y cómo ha sido tu calidad de vida? Buena, regular o mala. Pero depende cómo ha sido, es porque cómo has vivido. Le puedo asegurar que si has vivido lleno de rabias, odios, amarguras, y los años que has vivido así, has vivido mal. Pero desde el momento en que comenzaste a darle lugar al amor de Dios en tu vida ha sido diferente. Y así esa vida que pasó tan rápido a los años que tienes hoy, ¿cuánto te falta por vivir? ¿Cuántos años te faltan por vivir? Que esos años que te falten sean los mejores, llenándote del amor de Dios. No le des más lugar al diablo, odiando, amargando, resintiéndote. Ya no le des más lugar al enemigo. Dele lugar a Dios, al amor del Señor. Jesús te ama y Él ha venido a poner ese amor, esa semilla de amor en tu corazón. Deja que ese amor florezca en tu vida. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor, del amor? Porque vas a tener que perdonar, porque vas a tener que comprender, porque vas a tener que cambiar en muchas áreas de tu vida. Y ahí te vas a dar cuenta del amor de Dios, porque ya no vas a pagar más mal por mal, porque vas a pagar bendición aún por maldición. Eso es el amor de Dios. Deja que Dios obre. Dios te va a mostrar que estás amando. Cuando venga la situación adversa, te va a enseñar y te va a decir: aquí necesito el amor de Dios. Póngase en pie, tenga la amabilidad y dígale: bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, alabamos tu nombre, Jesús. Exaltamos tu nombre, poderoso Rey. Señor, hoy te pido perdón, oh Dios de gloria. Tal vez me la he pasado odiando, amargándome. Tal vez me la he pasado, Señor, profiriendo desgracias y maldiciones sobre los demás. Te pido perdón, Jesús. Vení luego, estemos a cuentas, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tú has venido hoy por primera vez a una iglesia cristiana, mientras la iglesia está orando y está poniéndose a cuentas con Dios, y tú has venido por primera vez a una iglesia cristiana, te voy a invitar a que vengas acá adelante. Jesucristo te ama. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ven hoy a recibir el amor de Jesús. Ven hoy a recibir el amor de Cristo Jesús. Ven hoy a recibir ese amor de Jesús. Ven hoy a recibir sanidad, liberación. Ven hoy a recibir ello. Porque cuando está el amor de Jesús, todo cambia. Cuando está el amor de Dios, todo cambia. Hay sanidad, hay liberación, hay bendición aquí, en este lugar, en el nombre de Jesús. Hoy que tú has pasado por primera vez aquí adelante, voy a invitarte a que te acerques y te separes un poquito. Gloria a Dios. Y hoy le digas a Jesús que tú lo amas y que tú quieres experimentar su amor en tu vida. Vamos a hacer. ¿Sabes una cosa? Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Sabes algo? Jesucristo siempre ha estado al lado tuyo.
Porque Jesucristo vive. Jesucristo no está muerto. Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó. Y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Así que si quieres levantar tu mano hoy al cielo y recibirlo en tu corazón, hágalo. Usted me dirá, pero si Jesucristo ha estado al lado mío, ¿por qué me ha pasado lo que ha pasado? Porque tú no has querido seguirlo de verdad. Porque tú has hecho lo que has querido. Pero a partir de hoy rinde tu vida a Jesús. A partir de hoy acéptalo como el Señor de tu vida. Recíbelo como su Salvador. Y Él hará algo grande por ti. Si tú lo quieres recibir, levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesucristo. Levante la señal de pacto. Diga: Señor Jesucristo, hoy te necesito. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Hoy reconozco el amor infinito que tú tienes para mí. Te pido perdón, Señor Jesús. Y te pido que entres a mi vida y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Lávame con la sangre que tú derramaste en la cruz. Y lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. A partir de hoy, Señor Jesús, yo me aparto del pecado. Yo me aparto de toda maldición. Y creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, bendito Dios. Y te pido que me llenes. Todo mi ser sea lleno de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Dirige mi vida a partir de este día. Gracias, Jesús. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale: Papá, aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, bendito Dios, bendito Rey. Toda la iglesia, Señor, y los que te recibieron, desciende sobre nosotros tu gloria. Desciende sobre nosotros tu gracia divina, Jesús. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven ahora, Espíritu de Dios. Ven ahora, Espíritu Divino, y llénanos con tu amor. El Espíritu Santo de Dios es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Recíbelo, recibe, 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 mujer, recibe, varón, recibe la gloria de Dios, recibe la gracia misma del Señor, recibe el poder de Dios sobre tu vida. Tócalos, bendito Rey. Ministrales, poderoso Dios del cielo. Oh Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Ministra, Dios de gloria. Dígale: Señor, oh Dios mío, Jesús, quiero que saques de mi vida todo odio, toda amargura, todo resentimiento, Señor Jesús. Sácalo de mi corazón, oh Dios del cielo. Sácalo de mi vida, Señor Jesús. Corta ahora, Señor, todo lo que no pertenece a ti. Todo lo que no es el amor de Dios se va de mi vida. Todo lo que no sea amor de Dios se va de mí ahora. Fuera ahora mismo. Fuera de mi vida ahora mismo. Sale de mí ahora mismo. Odios, amarguras, resentimientos, venganzas, iras, contiendas se van de mi vida. Fuera ahora mismo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, recibo ese amor. Recibo tu amor, bendito Rey. Recibo el amor de Cristo Jesús. Ahora, Señor, todo espíritu contrario se va de mi vida. Lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Se va ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Sale ahora mismo en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, sanataya rababasaba. Fuera toda maldición, fuera toda desgracia, fuera todo yugo infernal, Dios mío. Todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu contrario que quiera llevarme a odiar, a amargar mi vida, Señor, se va, se va, se va. Señor, consúmelo ahora, Padre. Consúmelo ahora, poderoso Rey. Consúmelo ahora, poderoso Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús.
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, te alabamos, Jesús. Oh Dios mío, te exaltamos, Padre bueno. Señor, sánala. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manitos. Sánala, Señor. Sánala, bendito Dios. Reciba, 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 reciba la sanidad divina. Se va esa enfermedad de muerte. Se va de ti, se va de ti, se va de ti ahora. Se va esa oposición maligna. Sale ahora mismo. Toda oposición maligna se va de ti. Se va fuera, fuera de ti ahora. Todo lo que no sea el amor de Dios se va. Se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Todo lo que no provenga del amor de Dios se va de tu vida. Enfermedad, odio, adicciones se van de ti ahora. Libértalo, Padre, libértalo, libértalo. Acércate en el nombre de Jesús, libértalo, papá, libértalo, papá, libértalo. Jamacaya, raba, baba, chava, tómalo, 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 Espíritu Santo, tómalo, Espíritu de Dios. Llénalo de tu presencia, Jesús. Llénalo de tu potencia en esta mañana, Señor. Una mañana de gloria, de victoria, Padre. Tú sanando, Señor. Tú libertando en este lugar, oh Dios del cielo. Tú estás libertando en este lugar, oh Dios amado. Aleluya. Oh my Shaba Kaya Raba Baba Shaba. Oh my Shaba Kaya Raba Baba Shaba Raba Kaya. Oh Raza Kana Kanda Raza Kanakea. Fuego, 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 fuego de Dios desciende. Fuego, fuego, fuego de Dios desciende. Poder de Dios quema todo yugo. Poder de Dios rompe toda atadura. Rompe todo maleficio, Dios de gloria. Todo lo que no es de Dios se va. Todo lo que no es de Dios se va. Se va de tu vida. Todo lo que no es de Dios sale ahora mismo. Es derribado, es derribado. Es destruido ahora mismo, Padre. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Los enfermos se sanan. Las personas atormentadas por espíritus inmundos son libres ahora. Libres, libres. Fuera ese espíritu que atormenta. Fuera ese espíritu de tormento. Fuera de tu vida ahora. Espíritu que atormenta, sal de allí, fuera ahora mismo, sale ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Libértalos, Padre, libértalos, poderoso Rey, libértalos, poderoso Dios de gloria. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, en el nombre maravilloso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Poder de Dios sigue obrando, poder de Dios sigue obrando, papá, sigue obrando. Dios del cielo, sigue derramando de tu fuego, Padre, sigue derramando de tu gloria maravillosa, Dios mío. Ahora, ahora, de esa ruina se va, de esa maldición se va de tu casa, se va, se va, se va, se va en el nombre de Jesús. Se va ese maleficio, se va esa maldición ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío, obra, Dios de gloria, obra, Dios del cielo, aleluya, obra, Dios de poder, aleluya. Sanakaya raba baba shaba, sanakaya raba baba shaba, sanakanda raba baba shaba. Poder de Dios obra, poder de Dios desciende ahora, poder de Dios desciende ahora, papá, poder de Dios desciende en esta hora, Dios mío. Glorifícate, Padre, glorifícate en este lugar, Dios mío, glorifícate. Vaya en el parque, Padre, tómalos, 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 bendito Dios. Ha venido a recibir tu amor, ha venido a recibir tu gloria, ha venido a llenarte de ti, Señor, han venido a llenar de tu presencia. Llénalos, 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 poderoso Rey. Ministrales, poderoso Dios de gloria, ahora, ahora mismo, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Todo cáncer se va, toda enfermedad se va. Oro por los enfermos, Señor. Sánalos en esta mañana, sánalos en esta mañana, Dios mío. Libértalos en esta mañana, Dios del cielo, por tu infinito amor, bendito Rey. Por tu infinito amor, bendito Salvador, bendito sanador, bendícelos, poderoso Dios. Bendícelos, poderoso Dios amado, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, liberta, Padre. Bendice los hogares, restaura las familias, oh Dios. Restaura esos hijos, oh Dios del cielo. Trae bendición grande para todos, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito sanador. Gracias.
gracias, bendito Salvador. Gracias, bendito Señor. Y todos bendecidos para bendecir en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaro esta semana de victoria. Declaro esta semana de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Tú que estás a través de las redes, tú que estás a través del Facebook, del YouTube, tú que estás a través de la radio, declaro una semana de bendición para todos en el nombre de Jesús. Semana de sanidad, semana de restauración, semana donde verás la gloria de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon en práctica esta enseñanza que Dios te dio hoy y toda la bendición está por venir. Tu hogar una bendición, tu familia una bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Este joven está recibiendo el amor de Dios. Algo grande está pasando en él. Está ministrado por el Espíritu Santo. Esta mujer se sana ahora en el nombre de Jesús. Algo grande está pasando en ti y en todos aquí. Pueden pasar por allí, dice, bienvenidos ustedes que recibieron a Jesús. Y toda la iglesia les dice a ustedes bienvenidos. Pasen por allí donde dice bienvenidos. Vamos a gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Vamos a sentarnos, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Vamos a preparar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, con amor, con alegría para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre. Vamos a preparar nuestro diezmo con amor, con alegría. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí, probadme, dice el Señor. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre, ¿y qué? Y abunde, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Sí, vamos a preparar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Si usted necesita un sobre para diezmar, levante su mano. Usted que está a través del Facebook, del YouTube o de la radio, usted puede llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al 315-498-1261 o al 301-728-0134. Y allí usted dice, va a diezmar, va a ofrendar. ¿Cómo hago? Le dan la información a través de un WhatsApp. Bendito el nombre del Señor. Sí, es necesario que seamos fieles con nuestro diezmo y nuestra ofrenda para la obra del Señor. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí, probadme, dice el Señor. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. También dice la palabra del Señor, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Quiero que levantes tus manos al cielo en esta hora con tu diezmo, con tu ofrenda. Señor, bendice este diezmo, esta ofrenda que mis hermanos traen para la obra, Señor. Multiplícales en gran manera, Dios mío. Abre, oh Dios, las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden ellos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. De su diezmo, su ofrenda, con amor, con alegría, bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. A tus pies arde mi corazón. Señalar, me perdonas.
Si deseas realizar tu donación a la Iglesia Cristiana Amamos Su Presencia, puedes ingresar a la página devocionalesdepoder.org. Luego, esta te dirige al botón Donaciones. Allí te desplegarán las cuentas bancarias y en la parte inferior estará el botón Dona aquí. Este te llevará a una página externa donde debes diligenciar el formulario con tu número de identificación, valor del diezmo o la ofrenda. Luego te pedirá el correo electrónico. Debes seleccionar tu entidad bancaria y por último te direccionará a tu portal para realizar tu donación. Agradecemos la disposición de tu corazón y sabemos que Dios te bendecirá porque estás sembrando en buena tierra. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y si usted tiene dolor, mire, la gente se está yendo para el infierno por no conocer a Cristo Jesús. Dije que la gente se está yendo para el infierno por no conocer a Jesús. Si usted tiene el amor de Cristo, predíqueles. Hábleles del amor de Cristo. Hábleles del amor de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Vamos, mi amado hermano, a ponernos en pie, los hermanos que toman la cena del Señor, que son bautizados conforme a la palabra de Dios, gloria al Señor. Los que no son bautizados se están preparando, y si no te estás preparando todavía, yo quiero decirle, esta semana, mañana, puedes venir aquí a las 6 de la tarde y unirte en el grupo, el equipo, en el proceso transformacional en las manos de Dios, comenzarlo, gloria a Dios, y vas a prepararte para el bautismo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay personas que no le recibieron el diezmo, la ofrenda, venga acá adelante, yo se la recibo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Así que usted mañana puede venir, gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedes venir a el proceso transformacional, que te informen, comenzarlo para prepararte para el bautismo. 6 de la tarde aquí, gloria a Dios, mañana. Señor, bendice, Padre, esta copa y este pan. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Aún los que no toman la cena del Señor, que están allí sentados orando, bendícelos, Jesús. Bendícelos con bendición grande, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y aquí permaneceré. Aleluya.
Mi amado hermano, levante su pan, levante la copa delante del Señor, pero examínese delante de Dios. Los que están sentaditos, están orando, glorificando el nombre del Señor, bendito Dios. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Dice la palabra del Señor que el Señor, cuando fue a la cruz, se hizo una sola llaga por amor a nosotros, y que Él entregó su cuerpo en sacrificio por nosotros, y que por su llaga nosotros hemos sido curados. Así que es un momento especial, tomando la Santa Cena, de recordar que por la llaga de Cristo nosotros recibimos sanidad, y declaro una salud divina y una sanidad para todos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos compartir el pan dando gracias al Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Recuerde, mi hermano, que esta copa es solamente el símbolo de la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque nos redimiste del pecado y la maldición del pecado con tu sangre derramada en la cruz. Dando gracias al Señor, compartamos la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y oyeres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito el nombre del Señor. Quiero que te pongas en pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Esta semana, bueno, ahora, después de la transmisión, los hermanos del Facebook, del YouTube, les quiero contar que sigue el culto infantil que han preparado los maestros de escuela bíblica con mucha dedicación y con mucho esmero para sus niños allí en esa iglesia virtual. Porque aquí presencialmente hoy se han atendido, no me han dado el reporte, pero se están atendiendo aproximadamente 300 a 400 niños en el culto del día domingo, en los cultos del día domingo. Bendito el Señor. Bien, quiero decirle a mis hermanos, este miércoles, sí, tenemos ayuno congregacional, gloria a Dios, pero en la noche vamos a tener una gran campaña evangelística ante la crisis, solo Dios. ¿Cuál es el lema? El lema es: una silla, un alma para Cristo. Una silla, un alma para Cristo. Una silla, un alma para Cristo. Gánese un alma para el Señor. Vamos a invitar un alma, vamos a invitar a alguien, vamos a compartirle a ese alguien, y vamos a traerlo para consagrarlo aquí en la iglesia para Cristo Jesús. A su nombre, a su nombre será una bendición. Este